Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a este es su canal, el canal de la infidelidad. Mi nombre es Rocío Díaz, como ya saben, bienvenidos, aquí está Goyita, dice vengo a dejar mi like, hasta más tarde. Ah, ok. Dice Roberto Estrella, saludos dejando mi like. Robertito saludando a Goyita, amiga, gusto saludarte de nuevo. Pues aquí andamos un ratito, un ratito. No hay nadie. <laughs> Vamos a. ¿Qué hacemos? Esperamos un ratito. Un ratito, un ratito. A ver quién anda por aquí. Laurita Gom. Aquí estoy, chío. Buenas noches. Buenas noches, Laurita. Bienvenida. A ver quién anda por aquí. ¿Cómo estamos? A ver, cuéntenme qué tal fue su día, en lo que llegan por ahí. ¿Cómo estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Calor? ¿Frío? ¿Dónde andan? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Aquí, por su casa, hace frío. Solo un día tuvimos de calor y no más. Ya, nos engañaron. Con eso nos engañaron y hace frío. Hace frío, hace frío por aquí. No sé por allá qué tal, donde ustedes estén, cómo está, cómo ven. Ay, no sé qué hice. Discúlpenme, discúlpenme. Ah. Dice Laurita Gómez, Roberto Estrella, saludos, Goyita. Beso para Goyita, saludos para Roberto. Pues aquí estamos. Pues antes de empezar con lo de Paco, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que les dije que iba a ver el programa que me recomendó Gaby? El de fui a ver el de Cadri Paparazzi y fui a ver el de Adela Micha. Y sí varía mucho lo que dijo la señora en las dos entrevistas a la entrevista que yo vi en aquella aplicación que yo les digo. Varía mucho mucho porque ella no menciona en ninguna de esas dos Menciona que tiene miedo, que la han, este, que la han amedrentado viéndola feo. Uh -huh. Ninguna de las dos entrevistas que yo vi dice eso. Este, son las entrevistas que me mandó esta Gaby. Y no, ella no dice nada de eso. Okay. Y en la otra aplicación, sí, dijo que, que, que son muy intimidantes: la mamá, la novia. Ajá. E incluso también eh, en ninguna entrevista he, he visto, más o menos da a mencionar que a lo mejor la novia y él andaban en vitaminados, ya saben. Ajá, entonces, este en la otra entrevista que vi, dice sí, de plano dice sí, ella andaba muy rara, y él también, ¿eh? entonces, este, pues creo que sí, ellos andaban este, en sustancias tóxicas cuando pasó esto, ¿no? Varea mucho todo lo que ella dice allá. Ella incluso menciona en esta entrevista: dice, Lo que pasa es que aquí me siento con más seguridad porque aquí la, solo la gente este, es contada la gente que tiene acceso a esta entrevista, no como en YouTube y como en la tele, que todo el mundo puede entrar y todo el mundo puede ver, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Y eso fue la diferencia que yo vi entre las entrevistas de YouTube que me recomendó Ollita Ver. Y la entrevista que yo vi en Kik. Así se llama la plataforma Kik. También hay otra plataforma que se llama YouNow. También ahí este, fue con otra persona y dijo, eh, Y dijo lo mismo. ¿okay? Entonces sí son diferentes versiones. ¿Ve? Entonces, este, pues eso es lo que vi. Eso es lo que les puedo comentar de la, de la entrevista que está dando, dando la señora. E incluso ahora ya la. Ya no es que la hayan regañado, pero ya el abogado habló con ella ahí en esta plataforma en Kik. Ya le dijo que no puede ya estar dando tantas entrevistas. Un aperito también habló con ella. Sé que en un programa de YouTube, no me recuerdo en cuál, también ya le dijeron que no puede estar hablando, que no puede estar dando tantas entrevistas, porque eso la va a afectar. Un aperito en. Ay, no me recuerdo, un aperito en qué. Deja. Entonces, este pero ya ya le dijeron que no puede estar haciendo esto eh, ya lo está agarrando como de mucha mucho cotorreo y eso no va, esto la va a afectar a ella porque ya está saliendo en televisión en muchos canales de YouTube entonces este, esto sí le va a afectar entonces este, gracias gracias por avisarme lo que es que recibí un mensaje disculpen pero eh, sí está bien entonces gracias entonces este eso es lo que vi la diferencia entre las entrevistas que ella da en YouTube y las entrevistas que da en la tele y las entrevistas que da en Kik y en YouNow. Eso es lo que deseo decir, que sí hay mucha diferencia. ¿Verdad? Entonces, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les quería comentar sobre FOFO? Bueno, pues, como hemos visto también, bueno, yo vi también en otro programa que ya salió a su hermano, ¿no? A decir, pues, que él es gay, que él es tranquilo, que él está este, pidiendo respeto para su familia, para su hermano, bueno, pues es su hermano, ¿no? Y hasta cierto punto, pues sí, es válido que él pida respeto para su familia, porque pues la familia no ha hecho nada, en todo caso lo hizo el Fofo, ¿no? Eh, también vi en esta plataforma de Kik la, una muchacha que trabajó en su casa que dijo que él eh, acostumbraba mucho a orinarse, no en el baño, sino en cualquier lugar, en cualquier lugar de su cuarto, o encontraba toallas y ahí se orinaba, o en los tapetes, en el tapete de su cuarto también se orinaba y luego le llamaba a las muchachas que limpiaban su casa y les decía, órale, inútiles, eh, limpien, para eso están y, y las ofendía muy feo, ¿no? Entonces incluso esta muchacha dijo que que la gente que trabaja con ellos no les dura por la actitud de fofo, ¿verdad? Y porque es de verdad muy, muy sucio, muy antisocial, porque no tiene manera para pedir las cosas, ¿ajá? Siempre les decía inútiles, eh, para eso les pago, o yo no sé por qué porque te pago si eres una inútil y no haces las cosas bien, y las ponía a limpiar, ¿verdad? Las... Hola, hola Gaby, saludos a todos, hermosas y guapos, saludos Gaby, bienvenida. Entonces, este... Pues esta chica salió a decir que, que por eso ella había renunciado y al momento en que ella se fue, eh, también otra persona se fue. Hola, Gaby. Hola, hola. Entonces otra persona también se fue porque no aguantó el trato que les da Fofo en su casa cuando trabajan ellas ahí limpiando su casa. También vi la entrevista en Kik del señor este que, que le sacó su ojo, que él, al, él era guardia de seguridad y dice que tenían, estaban en una fiesta en una. En una. No me recuerdo dónde. Pero una cosa privada. Ajá. Entonces, este. Eh, estaba él en, ahí y tenía. El, a ellos les dieron una lista de la gente que podía acceder a esta fiesta. Y llegó Fofo junto con dos amigos y no no les dejaron entrar. ¿Verdad? Hola, Goyita. Qué bueno que ya llegaste. Gracias. Fuiste la primera en dejar mensaje. Y, la, y muchas gracias, Goyita. Bienvenida. Entonces, este. Eh, Fofo llega con dos amigos y le, le pide acceso y el señor le dijo que no podía entrar porque no estaba en la lista e incluso dice que el guardia de seguridad dijo voy a traer al el, el, el que organizó la fiesta y para que a ver si te deja entrar eh, fue por la persona encargada de la fiesta y esta persona salió los vio y les dijo no no pueden entrar a lo cual Fofo se enojó demasiado ajá y dice que uno le dio una patada y Fofo se puso un, un bulldog, ¿se llama? Algo así. Esto que se ponen aquí en las manos, para esos fierros que se ponen, me parece que se llama bulldog. No estoy segura, ¿ok? Entonces, este él dice que cuando él sintió un golpe aquí en la sien, le pegó en la sien Fofo a este señor y el, el, al momento automáticamente le brotó el ojo. Le brotó el ojo y Fofo y los otros dos le empezaron a pegar. Le empezaron a pegar entre los tres, y entonces este, el, el otro guardia de seguridad lo ayudó y llamó a la patrulla, llamó a la ambulancia. Y resulta ser que cuando fueron al Ministerio Público, eh, el señor así con el ojo, dice que nada más llevaba un trapo para taparse el, el ojo que lo traía de fuera. Entonces, este, llegó al Ministerio Público, ya no estaba ni Fofo ni otra persona. So, de los tres que se llevaron, este, detenidos, solo había uno, y ese uno eh, pagó su fianza que fueron 200 mil pesos y salió libre. ¿Okay? Entonces ahora él eh, dice que cuando empezó a ver todo esto de fofo, ajá, entonces este eh, cuando empezó a ver automáticamente lo reconoció que fue él, ¿verdad? Fue él el que lo golpeó y le, le sacó su ojo. Entonces, este, pues sí, él ya fue ante el Ministerio Público de donde, donde puso su denuncia aquella vez y él eh, ya pidió su carpeta y la va a integrar para hacer una nueva denuncia eh, contra Fofo ahora que él está detenido. Eso es lo que va a pasar con él, con este señor que, que le sacó su ojo hace 10 años, porque no fue apenas, no, tampoco fue hace 10 años. Este señor de la golpiza eh, dice que empezó con con este. ¿Cómo se llama? con convulsiones, posteriormente ahora eh, tiene lagunas mentales, está de repente hablando, de repente se va, se va, se va, se pierde y de repente ya nada más dice que cuando él regresa en sí, su mujer o la gente que está con él le está diciendo, estás bien, estás bien y él dice, sí, estoy bien. Entonces, este... Eh, la, la esposa es la que siempre anda con él, no lo deja solo, los, sus hijos también pues lo han apoyado, él ya no puede trabajar, ya no puede hacer nada porque eh, no puede salir solo ni a la calle porque tienen miedo que él se pierda, ¿verdad? Entonces, este pues esto es lo que he visto en, en estas plataformas de Kik y YouNow, de las entrevistas que han dado la gente eh, de sobre este fofo. Este señor sí ya fue a traer su carpeta y sí va a ir a, a, a poner su demanda nuevamente, porque él dice, yo lo reconozco plenamente. Ajá, lo reconozco, él fue el que me golpeó, él fue el que me sacó la, la cosa esta de fierro y fue el que me pegó y él fue el que me sacó el ojo. ¿Ok? Entonces, pues esperemos que esto sí se, si sí la, si sí se agregue a, la, a una nueva denuncia. Katy, bienvenida. Hola, buenas noches, estoy en el alambre, chicas y chicos. Saludos, mi chío y amigos, aún estoy en la trabajación. Uy, Gaby. Bueno, está bien, por aquí nos vemos. Tú solo escúchanos por ahí, ¿ok? Nosotros aquí te mandamos saluditos. Dice mi Gaby, los golpes en la cabeza son muy peligrosos, sí, sí, la verdad es que sí. Eh, dice Katy, pobre. Soy pobre como mi gali. Ándale, <laughs> sí, ¿verdad? Ojalá yo también fuera este pobre como la gali que vivimos al día, ¿no? Dice ella. Dice Katy, comadrita hermosa. Uh -huh. Katy, México, mi Qué gusto, un saludo. Pues sí, eso es lo que he visto hasta ahorita del fofo, ¿verdad? Eso es lo que he comentado. Eh, repito, otra vez. Eh, vi las entrevistas que me hizo favor Gaby de mandarme. La de Cadre y la de Adela, y sí cambia mucho su versión, tanto en Cadre, bueno, la de Cadre y Adela son lo mismo, pero en esas plataformas ella sí, sí dice que tiene mucho miedo, mucho, mucho miedo, y que incluso ella dice que la carta que le mandaron, esa no, la escri no, no fue escrita por la mamá, cosa que ya mucha gente ha dicho, ajá, tanto en YouTube como en esas plataformas que les menciono, que esa carta no la escribió la mamá, ni el abogado. Eso nada más salió quién sabe por dónde y quién lo escribió, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a FOFO, es lo que hasta ahorita he visto, este, lo que hemos, lo que he checado en estas plataformas. Me parece que en dos semanas, ayer dijo esta persona que en dos semanas ya va a estar lista toda la audiencia, toda, toda la audiencia completita, las dos audiencias completitas las va a transmitir y este, ahí vemos cómo nos va. ¿Vale? Dice Armando. ¡Armando! ¡Hola, madrina! ¡Hola, hijado, compadre! <laughs> mi ahijado, compadre, llegó. Qué gusto verte en vivo, un gusto también verte. Bienvenido. Él es mi compadre ahijado, ¿ok? Así me dice. <laughs> madrina, comadre. Un abrazo fuerte, otro de regreso muy fuerte. Muchas gracias, Armando. <laughs> Madrina comadre. Sí, él es mi, mi ahijado compadre. ¿Ok? Les presento a mi ahijado compadre. Aquí anda ya. Dice: saludos, Armandito. Laura Gómez, Katy México, besito. Pues sí. Así está. Dice: tengo mi podcast. ¡Oh, my God! ¿Dónde? Dime para ir a ver. Déjame aquí el link o la verdad no sé cómo ver, pero tú dime en dónde y ahí le damos, ¿ok? Déjame aquí en los mensajes para yo ir, Armandito, le mandan besito, dice, pero venir a verte mi podcast, pero, venir a, vine, pero vine a verte un ratito, muy bien, muchas gracias Armandito, eh, dime dónde veo tu podcast, dónde lo escucho, porfis, ¿sale? Cuéntanos de qué hablas en tu podcast para que aquí lo vea la gente. Cuéntanos, cuéntanos. Para que te vayan a ver, Armando. De qué hablas en tu podcast. Cuéntanos un poquitito para estar atentos. ¿Vale? Bueno, esperamos que Armando escriba para que nos cuente un poquito de qué habla su podcast. Dice Armando, besitos a todos. Besito, besito, besito. Ok. Entonces, este dice Azteca Gaby Armando Mora: Hola, guapo. Dijera el maestro Chavira, guapo y lo que le sigue. Ok, que sí, Armando es muy guapo. Dice: Ya subí la página. Anoni, 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 Anoni. Bueno, luego checo en dónde, porque la verdad, Armando, no tengo idea de dónde. Pero yo, yo veo, yo veo. Si no, luego me mandas por otro lado el link. Dice: Hoy. Trata de moda de fuera del lugar. Hoy trata de moda fuera del lugar. Oh, ok. Esas modas raras, ¿verdad? Que sí he visto muchísimo y hoy, ¿no? Como que no se antoja. O Será muy a la moda, pero no se antoja, ¿no? Entonces, este, no sé si se hable de eso, sea de eso, de lo que digo, o, o de otra cosa. A lo mejor yo me equivoco. Por favor, dime, Armando, tal vez me estoy equivocando, ¿verdad? Pero a lo mejor es eso. Dice, ¿cuándo nos invitan a un lugar, pero no nos mandan los protocolos de vestimenta? Ah, ok, ok, ok. Sí, como bueno, yo sé por aquí la regla de oro es que cuando vamos a una boda, nadie más puede ir de blanco, ¿no? Solo la novia puede ir de blanco. Y si la novia va de beige, rosa, azul o cualquier otro color, nadie puede usar otro color. ¿Ok? Aquí, donde yo ando. No sé si en todos lados sea igual pero aquí ese sí es un protocolo que nadie lleva el mismo color de la novia dice y nos producimos de más y, o de menos también exacto sí cierto sí 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 ah va a estar bueno hay que ir y salimos muy mal <laughs> ándale si ¿Sí, no ah yo me fui a una boda voy, voy a voy a, a, a poner la foto un día quien me siga en Face la voy a poner y me dicen si estaba yo de mal de paso, si me pasé o me faltó. Dice, yo paso a dejar mi like, Armando, porque voy a salir. Yo paso a dejar mi like, Armando, porque... Ah, ok, ok, ya esté acá. Bye, 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 bye. Entonces, este... Ah, ya entendí. Le dice ella, Armandito, yo paso a dejar mi like, Armando, porque voy a salir. Muy bien, muy bien. Dice, Laura Gómez, aquí el rojo es una boda. Aquí el rojo en una boda es de mala suerte. Ah, mira, y sí, aquí ocupan mucho el rojo también. El negro. ¿ve? Dice Goyita, yo también, Armandito. Dice Azteca, de hecho me despido, hermosas. Linda noche para todos. Linda noche, Gaby. Buenas noches, que descanses. Ahí estamos, luego. ¿Ok? Linda, linda noche. Y este, pues sí. Eso fue lo que pasó. Y ahora, bueno, vámonos con el otro tema que tenemos de, del señor Paco Stanley, que ya les había yo dicho que íbamos a tomar. Y vamos a decir unas cuantas cosillas, ¿no? No vamos a ahondar mucho en el tema. Pero bueno, quien haya visto la primera docuserie o serie, ¿no? De, del señor Paco Stanley que salió en Amazon Premium, ¿verdad? Entonces, este... Ahí, pues todos vimos que el señor este Benito Castro pues dijo que sí, que a yo sí les gustaba mucho vitaminarse, ¿verdad?, por la nariz, que les gustaba la vitamina, y que Paco no le daba a él, sino él fue el que le dio a Paco, ¿verdad? Esta linda, esta, esta vitamina. Estoy leyendo aquí de esta linda yo. Esta vitamina, dice este cagavi linda noche, amiga. Dice Laurita Gonz, se vea, se, se van en el chisme bueno. <laughs> sí, ¿no? Es que tiene que salir Gaby, no sé dónde va. Gaby, andas muy sospechosa, ¿eh? Hmm. Primero el cafecito. Ahora, ¿dónde vas? Pero vas a ver, Gaby, pero vas a ver. Entonces, este, bueno. Eso salió en la, la serie. Como vimos también, pues este Mario aceptó también que tenían unas fiestas muy fuertes y que tomaban y tomaban por días y por días. Terminaba el programa y se ponían a tomar y a vitaminarse, a tomar y a vitaminarse. Al otro día se iban a desayunar y regresaban al programa. Terminaban el programa y seguían en la borrachera y en la vitamina. Salió también esta Paola Dorantes que decía que en realidad sí, sí, Gabo. Eh, Gabo. Este, Paco la molestaba, pero que ella nunca le hizo caso, ¿verdad? Salió también la mujer de Mario Besares diciendo que ella nunca anduvo con, con Paco, que eso era una rotunda mentira, una falta de respeto para su hijo, etcétera, 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 ¿no? También Benito Castro dice que él vio cuando algún personaje aquel personaje de la de estos señores nacos, ¿no? Que son bien nacos. Eh, fue a la oficina de, de Paco Stanley. Lo que yo sé es que la oficina, ¿verdad? De, de Paco Stanley, eh, ahí es donde hacían reuniones también, para poder seguirse bindavinando, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo vi en la primera serie. Ahora la segunda serie. Pues según dicen que va a estar un poquito más fuerte, pero ahora va a ser por Netflix o Netflix, no sé cómo se pronuncie. Yo digo Netflix, mis nietas me dicen, no, abuelita, es Netflix, ok, como sea. Ahora va a ser por ahí. Entonces, este lo que he visto un poquito es que va a ser un poquito más fuerte. Se va a hablar un poquito más de lo que ya se ha dicho en la primera serie que sacó Amazon Prime entonces este pues yo me di un poquito a la tarea de investigar un poquito preguntar por ahí por ahí por aquí entonces este pues según lo más fuerte que va a haber en esta serie va a ser que van a sacar muchas cositas aparte de eso entre estas también eh, como todos saben, yo veo a, a Ponchote y la licenciada Maggie y a Jerry y en esas cochinadas que han pasado por ahí salió el nombre de Paco Stanley donde decían que a él también le gustaban las niñas, ¿verdad? Les gustaban las chamaquitas, cosa que no dudo, aquí Gaby también nos contó el otro día que pues a ella la, la manoseó y, y le gustaba mucho manosear a las chicas, cosa que yo dije, pues no lo dudo, no lo dudo tampoco, ¿no? Este, este, Marco Reo llegó hola Chiva hermosa hola Marco buenas noches bienvenido aquí andamos aquí andamos entonces este pues lo que yo he visto es que muchas veces en las series y en los documentales verdad este hola chat hermoso dice Marco este eh, pues se averiguan más es lo que más la gente que tiene más obtiene más información averigua más y es lo que han, han sacado pues en muchas muchas series que he visto de diferentes cosas diferentes casos la verdad es que ellos le echan más ganas a las investigaciones que la policía misma no entonces este pues gracias a ellos se han descubierto más cosas en diferentes diferentes este casos entonces esperemos que en esta, en esta nueva docuserie o en esta serie, pues sí, sí, este, nos informen un poquito más qué es lo que le gustaba al señor Paco Stanley, ¿no? Entonces, este, yo lo poquito que yo sé es que él se iba a meter a una, cerve una cervecería que se llamaba El Popo. Ahí también iba junto con este, eh, pues muchos artistas, gente mañosa, ¿no? De los Nacos, acuérdense, artistas, políticos de todo y ahí también iban a vitaminarse, ¿no? Entonces, este también les gustaba mucho ir a un, eh, en el restaurante de Chucho Arroyo, hay, hay un restaurante que se llama así, o se llamaba, la verdad es que no sé muy bien, pero este también ahí les gustaba mucho hacerse sus reuniones para ir a echarse sus vitaminas también, ¿no? También les gustaba mucho irse a meter al Hotel El Marrakech, en el Marrakech, en el Hotel Continental, ¿no? Este, también ahí les gustaba mucho reunirse para también, pues bueno, lo mismo, ¿no? Seguir vitaminándose, llevando chicas, e incluso eh, Paco Stanley era el que llevaba a las chicas, siempre llevaba a las chiquillas, eh, entre ellas llevaba siempre, no siempre, ¿no? Pero llevaba a las edecanes de Chabelo, las edecanes de Chabelo y las edecanes de él mismo, de su programa, ¿no? Alguien, este, en, en, la, en, una, en una entrevista dijo que cuando Paco se acercaba a sus a sus edecanes, cuando tenía sus programas cuando él se acercaba a molestar a una o eso era una señal verdad que la estaba ofreciendo y ya después él ya le decían bueno pues por ella cuánto quieres entonces él ya ponía un precio y sí se las llevaba y sí este hacían un arreglito no hacían un arreglito pero esa era la la, la como la clave cuando él se acercaba, ven que él siempre las andaba molestando, que ah, se acercaba una a otra, entonces esa era como la señal para decir, esta es la que está ahorita, pues en promoción o algo, y ya pues la gente que ya sabía cómo se manejaba Paco, ya posteriormente ya hablaba con él y le decía, bueno, y esta en cuanto me va a salir, ¿no? Repito, también pues había muchos comandantes, policías, este artistas, maña, de todo, entonces este era una forma de, de hacer esto. Ves también, este dice Roberto, la vez que María Besares se le cayó su bolsita. Uh -huh. Entonces, este sí es cierto. Este, pues en este, este, este era otro otro negocio de Paco, no nada más era la televisión, ¿no? También les gustaba irse a la fiesta americana de, la, de ahí del aeropuerto. Ahí este Ben ibarra tenía una suite. ¿Verdad? Y en esa suite se juntaba Ben Ibarra, Paco Stanley, ¿verdad? Este, junto con su hijo de Cantinflas. Y también, no sé si se recuerdan que Cristian Castro dijo que Loco Valdés era un drogadicto, ¿verdad? Y entonces el otro hijo, el mayor de, de Loco Valdés, dijo que, ¿cómo? Que eso no era cierto, que su papá era nunca, 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 ¿verdad? Pero este, ¿cómo se llama? Pero sí. Sí, sí, este, sí él, él era el que eh, también le gustaba mucho vitaminarse ahí en esta suite que les digo, ¿verdad? En la suite de Ben Barra ahí en el Fiesta Americana de, de, del aeropuerto, en el hotel Fiesta Americana del aeropuerto ahí se juntaba junto con el hijo de de, de este Cantinflas, ¿verdad? El Mario Ivanova y estaba el loco Valdés y estaba Ben Barra entre otros muchos que ahí era donde se iban a, a echar las vitaminas, ¿verdad? Entonces, este como ven, esto es esto es un poquito de lo que de lo que se sabe, ¿verdad? Entonces, también ahí en este en los camerinos del Teatro Blanquita cuando estaban en una obra, ¿verdad? Ahí también este ahí también les gustaba mucho echarle a la vitamina, ¿verdad? Entonces, este, y y, y eso era su 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 business de, de Paco, no nada más era la la vitamina, sino también la la por pues las chicas, ¿no? Que él proporcionaba a la gente, repito, policías, comandantes, gente mañosa, gente de muchos lados políticos, de todo, ¿verdad? Nada más era cosa de que él dijera pues esta me gusta, alguien le dijera: Mira, Paquito, esta me gusta, y pues él con mucho gusto la llevaba. Ajá, alguien me mencionaba, ¿verdad? Este, que a veces a, a, a las artistas se les pagaba hasta 10 millones, 15 millones de pesos por una noche o, o un tiempo con ellos, y ya les regalaban casas, carros a las artistas, ¿no? O a las muchachas que les gustara. Entonces, este, pues esa era su otra manera de, de tener ingresos de Paco Stanley y no solo con la, con la vitamina, ¿no? Entonces, este, pues espero que en esta serie, pues si la gente, la gente que vaya a hacer esta nueva serie que va a salir, pues la trate, trate este, este tema, ¿no? Ojalá, y lo sepan, ¿verdad? Y lo traten porque es, yo sé que pues esto no va a ser nada grato para este muchacho, para su hijo, ¿no? Pero pues también hay que aprender a aceptar, ¿no? Que, que, que Paco no, porque ya esté muerto, mucha gente dice, ay, pues ya se murió fulano, ay, ahora ya es un santo, ¿no? Pues no, no era un santo, ni automáticamente cuando uno pierde la vida se convierte en santo. Entonces, pues, siempre, siempre va a haber rumores, dijeran por ahí, supuesta y alegadamente, esto es lo que se sabe de Paco. Uh -huh. Entonces, este, pues ojalá en la nueva serie de Netflix, ahí es donde, donde toquen estos temas. Ojalá, yo sé que pues esto no nada más poca gente lo sabe, lo sabe mucha gente, ¿no? Entonces, este, pues espero que sí se toque este tema. Y pues yo pienso que su hijo, ¿verdad? Su hijo ha de saber. Pues sus hijos, ¿no? Los dos o tres, no creo que son tres, no me recuerdo entonces este, pues no no va a ser un secreto, ¿no? obvio y más el, su hijo el mayor que era el que trabajaba con él pues obvio que también sabía ¿no? entonces este no, no creo que, que no sepan claro que no, no ha de ser agradable ¿no? que te los, que pongan la vida de tu papá en una serie pero bueno, tiene que aceptarlo porque eso era lo que hacía, ¿no? hay que aceptar las cosas como son y qué otra hay no entonces este pues eso es lo que yo sé de Paco Style eh, si eh, voy estoy en espera de pues de la otra la otra la otra serie que va a pasar por ahora por Netflix ojalá y ojalá si toquen estos temas porque es muy importante no para que se sepa ¿no? la verdad dice Chio, y es verdad que fue amante la conductora que salía a ver, Chío, ¿y es verdad que fue Amante la conductora que salía con él, Verónica? ¿Mmm, la, esta Verónica Macías, la verdad no sabría yo decirte, ¿no? La verdad no sabría yo decirte de Verónica Macías, no sé. Pero pues me imagino yo que, que, que sí. Pienso, ¿no? Que a lo mejor por el carisma. Y lo simpático que era Paco, porque eso no se lo vamos a quitar, que era muy simpático, tenía mucho talento. Pues no, me imagino que no habría alguna chica que se le resistiera. Y sí, también, este, pues si era, si era a un dar y dar de que bueno, yo te doy y tú me, me, me ayudas o me mantienes en tu programa. No sé la verdad cómo se haya manejado eso, pero pues, así como vemos las cosas ahora que ya todo se sabe, pues no, no lo dudo, ¿no? No lo sé, no lo sé. ¿No? Dice, voy a ir a darme una vuelta, mi galoido, no mencionaré. Ay, no sé qué de qué hablan. Dice Erika Martínez, ¿te imaginas? ¿Quién es Erika Martínez? ¿qué que me imagino. No sé, ¿no? Entonces, este, pues sí. Vamos a esperar la segunda serie. A ver qué es lo que va a pasar. Con esto con esta nueva docuserie de, de Don Paco. A ver qué, qué va a salir. Qué es lo que van a decir. Qué es lo que van a hacer. Ahorita que estoy poniendo esto, ya me acordé que si yo puse mi teléfono aquí, ahora entiendo algo que estaba yo pensando, verdad? Ya lo entendí, ya lo entendí. Y ya vi. Ok. Ahora ya lo entendí. Pero bueno, ahí está mi teléfono por si me quieren eh, poner una, contarme una historia, que no sea muy triste, por favorcito. <laughs> si es mejor así como que algo, chucarrera, algo de infidelidad, algo así, le entramos. ¿Vale? Entonces, este, dice Goyita, Verónica Macías dijo que no, que solo fue amiga de él y que la apoyó mucho. La verdad es que sí, eh, fíjense que Paco sí era muy buena gente también, eh, muy, muy humano. Muy, muy humano. La, la, yo sé que ayudaba. ¿Se acuerdan de aquella viejita que se llamaba Estelita? Que siempre estaba en su programa de él, que como la, la, la cotorreaba y la hacía. Yo sé que sí le ayudaba con dinero. Le ayudaba con dinero a Estelita, ¿verdad? Porque ella, ella vendía fuera de, de Televisa. No me recuerdo qué era lo que vendía Estelita, pero sí, este, él fue que la empezó a meter al programa y ya le después le daba dinero a Estelita. Ajá. Entonces, sí, la verdad es que sí, sí, también. Así como vamos a hablar de las cosas que hacía malas, pues también vamos a hablar de lo que hacía bueno, ¿no? Como patrón, pues ya saben que muchos dicen que era muy, muy estricto, ¿no? Pero muy buen patrón. Y entonces, este, la verdad es que no, no sé. No sé qué más había hecho, pero sí, sí, era muy, muy buena gente también, don Paco. Yo me acuerdo que lo fui a ver en el Teatro Ferrocarrilero cuando estaba en la obra de, este, ¿cómo se llamaba? El Tenorio cuando estaba Paco, cuando estaba este Benito Castro, este muy buena su obra, muy muy buena su obra con ellos, ¿no? Dice Erika Martínez, Paco era un absoluto Don Juan Castroso, pero caía bien, yo lo vi en sus programas, vida personal no la sé. Pero la neta el hombre tenía una super carisma que ahora ya no lo encuentras fácil. La verdad es que sí, Erika, ¿eh? Sí es cierto, muy, muy cierto. La verdad es que sí, independientemente de todo lo que haya hecho, de verdad que sí, el talento no, nunca se le va a cuestionar, porque de verdad, sí, sí era muy, muy talentoso. A mí, la verdad, su programa me encantaba. Cuando hacía sus, a, sus Gordovich, ¿se acuerdan? Que hacía uno, dos, uno. Dos. Entonces, este, sí, él empezó a hacer el tenorio cómico. Sí. Sí, fue el Goyita. Yo lo fui a ver ahí en el Trato Ferrocarrilero hace muchos años. Uno de mis hermanos me llevó. Y sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Sí fue, me, me encantó, me encantó esa obra con él. Ahora sé que muchos la han imitado, ¿no? Han hecho muchas, pero la verdad no sé, no sé. Pero sí, este, dice, ni su, ah, sí, ni su hijo, eh. La verdad es que sí. Ni su propio hijo tiene ese talentazo que tenía Paco Stanley. La, dijeras tú con toda paz, la verdad es que sí, no, 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 ni por dónde vaya, no. Ojalá yo hubiera heredado su talento, su carisma, pero no, el muchacho es muy, 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 muy opaquito, ¿no? Dizo, dice Laura, con habrá tenido muchos defectos, pero yo lloré cuando lo desvivieron, yo me divertía con su programa. Sí, la verdad es que yo también lloré. Yo lloré cuando estaban anunciando que lo habían matado. ¿Verdad? Entonces, ay, perdón, ya lo dije, cuando lo desvivieron, ¿cierto? Y sí, sí fue muy triste, fue muy triste, la verdad que sí, a mí de sus programas solo recuerdo el gallinazo, ay, sí, 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 yo recuerdo cuando hacía los gordobis, cuando cantaba, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ay, me encantaba, ya este ridículo, ¿no? También me acuerdo de él cuando salía con aquel, este... Hizo, me parece que muy poquitos programas, pero sí hizo con este. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? No me recuerdo. Ay, pero acuérdeme, acuérdeme. Un, un viejito, un viejito, pero que no me acuerdo. Que no salió mucho, pero sí en algunos programas. ¿No? No me recuerdo. No. No, no me recuerdo. Pero que también este me, me gustaba desde ahí. Dice. Dice Marcus, Paco Paco no es muy simplón, sin carisma ni talento. Sí, sí, la verdad es que, pues sí, mucha gente lo apacha y lo quiere, pues por Paco, ¿no? Porque, pues, el muchacho. Pero la verdad es que sí es muy grisecito, muy opaco, no, no, no tiene ese talentazo. El disco de poemas que era, ¡Ay, sí, qué bonito! Ese sí estuvo muy bonito, la verdad. Ándale, ándale, Erika, Madaleno. Sí, 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 salió con Madaleno. También yo me recuerdo de ese programa cuando yo era muy, muy, este. Muy chica, pero sí me recuerdo un poquito de ese programa. No con Madaleno, yo me acuerdo con Madaleno, con Poli o Poli, con Polillita, no sé ni quién es Polillita, Pero con Madaleno sí, con él sí. Ándale, Carolina. Ah, hola, Caro. Sí, con Madaleno, con Madaleno salía y la verdad es que sí sí este, sí me gustaba también ahí, me gustaba mucho. Entonces, este, ya cuando le dieron su propio programa, pues la verdad es que sí sí la hizo bien, ¿no? Sí, sí. A mí sí me gustaba mucho su programa. Ya saben que era como la hora de la comida cuando estaba él, y a esa hora, pues, estaba uno comiendo y estaba uno viendo su programa, y estaba muy bueno, la verdad. Fue una lástima que sí lo desvivieron, pero bueno, solo él sabe en lo que andaba, y no nada más él, ¿no? Mucha gente sabía en lo que andaba. Y bueno, pues todo tiene, todo acto tiene una consecuencia, ¿no? Actuamos mal, tenemos malas consecuencias. Actuamos bien. Buenas consecuencias. Entonces, este, no. Ahora también me estaban comentando que cuando él empezaba dando noticias, ¿verdad? Cuando él empezaba a dar noticias ahí en Televisa, pues el, el sueldo de él era 300 pesos y me parece que salía dando noticias en la madrugada. Así empezó Paco Stanley también en la tele, ¿verdad? Eh, este. Eh, dando noticias, pero en la madrugada, ¿quién lo iba a ver esas horas? Y le daban 300 pesos. Entonces, es que también por eso él, ay, perdón, ¿qué dice aquí? Con Madaleno, sí, con Madaleno, dice Laura Gomchío, eras una bebé cuando estaba Paco con Madaleno, sí, yo me recuerdo que estaba yo pequeñita, pero sí me acuerdo de él, sí me acuerdo de él. La verdad es que sí. E incluso antes de que estuviera Madaleno, este, bueno, que saliera Paco, estaba otra persona y me gustaba mucho cuando cantaban los de los timbales de cura de Villa el Pando. Me gustaba, sí me recuerdo, porque sí lo veía, por eso se me quedó. Dijera uno de mis hermanos, lo que bien se aprende nunca se olvida. Y sí me lo aprendí y sí se me quedó. El Club del Hogar, ándale, sí es cierto. Dice noticias en eco. La verdad no me recuerdo si era en eco, ¿verdad? Pero sí, dicen que él empezó ganando 300 miserables pesos. Ajá. Y salía en la madrugada a dar sus noticias, ¿verdad? Salía en la madrugada, me parece como a las 3 de la mañana, no me acuerdo qué hora. Pero sí, era en la madrugada cuando él salía. Entonces, pues no, no. Dice buenos, como, buenos comunicadores estaban en eco. Sí, me recuerdo de ese programa también. No lo veía mucho, pues era una niña, no me gustaban las noticias, ¿no? Dice Talina, etcétera. Ay, Talina, sí. Sí, sí, sí. Esa señora, la verdad es que también tenía un talentazo, pero tan bueno. También cosa que los hijos no heredaron, ¿no? Ni uno ni otro. Los hombres, porque su hija, pues sí, ¿no? Erika Martínez, tú sabes mucho de Paco. Sí, Erika. Entonces, este, pues también otra de las cosas que Paquito le gustaba mucho era, era santero, ¿no? También era santero. Entonces, este, eso también no es un secreto. Ahora sí que también es un secreto a voces, ¿verdad? Y, y, y pues bueno, cada quien hace su, de su religión lo que quiere, ¿no? Porque la santería es una religión. Nos guste o no nos guste, dijeran por ahí, nos cuadre o no nos cuadre. Es una religión y muy respetable el que la sigue, el que lo hace. Lo único que no me gusta es que hacen sacrificios con animales. Dice: más o menos, saludos, Laura. Uh -huh. Entonces, este, pues, quién sabe, ¿no? Eso es lo que, lo que se sabe. Dice: el día que lo amenazaron en vivo su programa, es cuando, sí, él es cuando él empieza. Yo pienso que empezó a sudar frío, porque pues sí, luego, luego se le vio el cambio de su cara, ¿no? Dice. Laura Gómez no lo sabía que era Santero. Sí, pues es que toda esta, esta industria, este, tanto artistas, políticos, policías, comandantes, todos ellos siguen esta, esta religión, según para protección, para, para, pues, para el éxito, ¿no? Para progresar. No sé. Si funciona, no sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí es muy, 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 muy concurrida esto, ¿verdad? dice, entonces eso de la santería yo lo hacía, ay, claro, añísimos. No sé si se acuerdan cuando aquellos detuvieron a este a esto según los ay, los nacos satánicos, ¿se acuerdan? Que salió en las noticias de la de esta señora de Aldrete, Sara Aldrete, que según era novia del santero, que que no sé qué y todo. No, eso ya es viejísimo, ya es viejísimo, viejísimo, la santería no es de ahora. Es de años, 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 años. Ahora, pues por las redes sociales y por todo esto, y pues ya se sabe, ¿no? Ya, ya, ya saben que, que, que esto lo hacían, pero eso es de años, no es de ahora, ¿no? Dice, la verdad es que de santero no lo sé, pero mujeriego, sí. Sí, la verdad, sí. Muy mujeriego, ¿no? Dice Goyita, sí, ya lleva rato eso. Sí, no, eso ya. Eso ya es viejísimo, ya es viejísimo. Yo me recuerdo que ese, ese caso muy famoso de, de los, de los nacos satánicos, de esta señora que pasó muchos años en la cárcel, ¿no? Dice Evar Reus. Chido, ¿cuándo preparas un programa de esa religión de la santería? Va para el otro lunes. Si sí tengo una poca, un poco de conocimiento de, de esto. Ok, les voy a contar, les voy a contar. El viernes voy a tener programa. ¿Verdad? Yo soy del, del chupacabras para acá. <laughs> Te voy a contar algo, Erika Martínez. Eh, yo tengo un, un hermano mío, no sé en dónde andaba ni qué andaba haciendo, pero un día me contó que el chupacabra sí existía. Eh, no sé si fumó algo, alguna sustancia ilícita, la verdad, pero me dijo que él andaba por ahí por un pueblo haciendo algo. Este, y y que si alguien había puesto una jaula y ya lo había atrapado y que si era como lo habían descrito, que si tenía alas, que si era feo, que si tenía la, la este así unos, unos, unos patas así como de animal, ¿verdad? Entonces, la verdad no sé, me dice, me da miedo esa religión oculto. Pues no tiene por qué das, darte miedo porque mira, cada santo de, de los santeros que ellos le llaman este eleguas, Está conectado con un santo de los católicos. ¿Ok? Eso yo lo sabo. Entonces, este, no, no es nada. Lo único que, como repito, lo que no me agrada es pues que hacen este eh, sacrificios con animales, pero cada santo de ellos está relacionado con un santo de los católicos. Dice, el Chupacabras era muy famoso en su época. Sí, 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 la verdad que sí. Dice Erika Martínez, es neta, de verdad eso me contó. Mi, un hermano que tengo me dijo, ¿qué crees que este, anduve trabajando por ahí? Y, y eh, llegué a un pueblo, y si este, eh, en una noche empezado, se empezó a oír ruido donde yo me dormí y esto, y que salimos, y alguien había, había puesto una trampa y habían, porque se andaban comiendo la, la, las ovejitas, ¿no? Le chupaban la sangre. Dice, y entonces, este eh, dice, sí. Sí, sí, sí existe. Y no nada más era uno, era varios. Y después dicen que según, no sé, no me crean a mí, pero que según habían sido unos experimentos que había hecho no sé qué gobierno, que estaban haciendo unos experimentos y estas criaturas raras se les escaparon, ¿verdad? Así que la verdad no sé. Pero mi hermano me dijo, sí, sí existe. Yo lo vi porque lo atraparon, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿y qué le hicieron? Me dijo, no, pues lo mataron, lo mataron. Ajá, entre, entre muchos de ahí del pueblo tenían este armas y lo desvivieron al pobre Chupacabras, ¿verdad? Y después dice que lo quemaron y lo que sobró lo enterraron. Y ahí quedó el famoso Chupacabras de que mi hermano me contó. No me lo crean a mí, él me contó. Yo le decía, ay, ay hermano, si no la controlas, pues no la fumes, ¿no? Me decía, no, de veras, dice, de veras. ¿Ves? De veras, de veras, dice. Sí, Goyita, yo tengo una historia del Chupacabras y ya está fea. Uh, Marco, cuéntanos. Uh -huh. Dice Erika jaja, ja, por dos, <laughs> dice Marcos Reus. Sí, de verdad, eso es lo que yo sé del chupacabras, ¿eh? La verdad no sé, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, este, pues yo de aquel tiempo sí sé de, de, de estos nacos satánicos de la Sara Aldrete, que ya salió de la cárcel, ¿verdad? Alguien sabe, pero yo lo, lo último que sé y lo último que vi es que ella ya, ya salió de la cárcel dice en estos tiempos y como va el mundo ya no me extrañaría nada sí sí pues eso es lo que yo supe verdad eh, que esos eran unos experimentos que había hecho no sé qué gobierno ¿ajá? porque no lo dijeron no 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 este no lo dijeron pero sí eh, se les habían escapado se les habían escapado y, y pues según mi hermano dice que sí yo la verdad nunca vi él me contó que sí no no sé la verdad a lo mejor me engaño, ¿verdad? Pero bueno. Dice, ¿no decían que fue una coatumba de humo por la crisis que nos dejó el orejón de Salinas? Puede que sí. Pues sí, ya ves que el gobierno hace, ¿no? hace de todo para, para estar este, tapando cosas. Quién sabe, la verdad es que no sé. No sabría decirles. Dice que cuente Marco Reos en un programa con Chío. Sí, Marcos, cuéntanos lo del chupacabras. Pero sube, Marco, nunca quieres subir para oír tu voz, por lo menos conocerte y oír tu voz eso estaría súper bien ¿no? dice correos, amigazo, cuenta la historia sí, cuéntanos la historia queremos saber qué, cómo estuvo eso esa historia yo lo único que sé del chupacabras es eso eh, yo la verdad nada más dice, yo insisto, nos cayó Otis aquí en la tierra y eso no fue y eso no fue un desastre natural eh, pues fíjate que sí ¿eh? yo también Sí, 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 yo también creo eso. Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad es que no sé. No sé, ahorita lo que he visto mucho en, en TikTok es que todo el mundo está preocupado, ¿no? Porque según dicen que el mundo iba a acabar ahora en fuego, antes había acabado en la lluvia y ahora en fuego. Y como hace muchísimo calor en muchos lados, ahora ya todo el mundo anda diciendo que ya se va a acabar el mundo. Porque ya está en un calor extremo. Hay, eh, tengo una amiguita que me dice que, que en su pueblo y en el estado de Puebla, a, a, no sé, son dos años que no llueve, que ya algunas presas se están secando en el estado de Puebla, ¿verdad? Entonces, este, pues mucha gente está entrando en pánico, mucha gente se inventa cosas de que ya viene el fin del mundo, ya esto ya es el fin, porque según la Biblia dice que ahora vamos a acabar en fuego y este es el fuego, el sol. La verdad es que no sé, no sé, ¿no? Dice Goyita, sí decían eso, Roberto, sí, lo de la cortina de humo. Sí, entonces, este, pues quién sabe, quién sabe cómo esté este asunto. Ahora sí que solo Dios, si es que existe, Él sabe cuándo nos vamos a ir, cómo nos vamos a ir y no sé qué va a pasar. Dice Goyita, sí, amigas, es lo que yo igual escuché, sí. Sí, pues se decían muchas cosas, digo yo, la verdad no sé. A mí eso fue lo que me contó mi, mi bro. En un día que me echamos una platicadita, me dijo eso, y hasta ahí quedó, ¿verdad? Que ustedes digan, ay, pues me creí, no, no. Dice, pero este, <coughs> pero, pero sí, sí, eso era lo que, lo que decían. La verdad es que no sé, no sé, no sé. Dice, y ahora está de moda al Dice, "Fuego no, es que no me gusta el calor". <laughs> Ay, sí, no, imagínate qué feo, qué feo morir así. Pues eso es lo que, según dice la Biblia, ¿no? Que está esta vez va a acabar la la no el mundo, ¿no? La humanidad en fuego. Entonces, pues mucha gente está relacionando esto de que ya, ya viene el fin. Ya saben que todos los, los, los fanáticos, porque yo no creo que sean eh, otra cosa más que fanáticos, empiezan y empiezan, ¿no? La inteligencia artificial, wow, eso es excelente, ¿eh? excelente. Yo a veces hago uso de ella para cosas y la verdad es que solo tienes que hablarle al teléfono, oye, quiero hacer esto y pum, 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 empieza a escribirte todo. Hay una aplicación que así se llama, inteligencia artificial. Y órale, le escribes y te dice todo lo que tienes que hacer para lo que tú necesitas. E incluso yo sé que también se hacen ya este, las canciones para aquí para YouTube, todo lo único que este. Este, ay, ¿qué dice? Dice. Chío, te mando la historia del Chupacabras con Angelito. Marco, queremos que suba si no la cuentes. Aunque sea en avatar, no, no salga tu cara nada más tu voz para escuchar tu voz. Por lo menos conocer tu voz, Marco. No te conocemos, bueno, al menos yo no te conozco, ¿no? Un día haznos el honor de subir para que sepamos cómo por lo menos es tu voz. ¿No? Estaría muy interesante por lo menos escuchar tu voz y que nos cuentes esa historia del chupacabras. Oh, oh, oh. Entonces, este, pues sí, quién sabe cómo iremos a acabar. Pero eso es lo que la gente dice. Dijeron por ahí aquel, la gente rumora, y eso es lo que están mucha gente espantando a la. A, Gente fanática está espantando a la gente diciendo que ya viene el fin del mundo y que no sé qué, y que no sé qué, y ya saben, ¿no? La verdad es que quién sabe, ya saben, como aquella vez de, de, del, del eclipse también. En TikTok empezaron a subir cosas que ya venía el fin, que esto era el fin, que no sé qué. Qué horror, dice Erika Martínez. Saludos desde Acapulco. Es la primera vez que veo este canal, me gustó, ya di mi like y espero verte pronto. Tienes conocimiento y donde él habla de forma bonita. Muchas gracias, Erika Martínez. Muchas gracias. Eh, si gustas acompañarnos el viernes, voy a tocar un tema un poco delicado eh, sobre los, los, este, los hermanos Menéndez. ¿verdad? Y qué relación han tenido con, con el grupo Menudo. Lo vengo preparando, pre miren, les voy a eh, hasta contraté la plataforma de, de este ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama esta plataforma, permítanme un segundito, porque solamente ahí está la la, 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 la serie, ¿verdad? O, o el, ay, ya se me perdió. Uh, ¿Dónde estás? Ay, ay, ay. Bueno, es pia cock o Peacock, no sé cómo se pronuncia bien, ¿verdad? Dice Marco Reochillo, yo te conozco desde que entrabas en el chat de Gigi, por cierto, ya no entras. No, fíjate Marco que ya no entro, no, ya no, ya no, casi, casi ya no, no. Sí lo veo a veces, a veces, a muy, muy a veces, pero ya no le comento, ya no, nada. La verdad es que tampoco es que tengo mucho tiempo, porque como todo, bueno, no todos, ¿verdad? pero la mayoría sabe que yo me hago cargo de mis nietas, entonces a veces no veo los programas, solo los ando yendo y ando cocinando, dándoles de comer a las niñas cuando llegan de la escuela. Tengo cinco gatos, tengo dos perritos, entonces o oh, estoy limpiando que la arena, estoy limpiando que ya tiraron aquí, que ya tiraron allá, y luego las niñitas, entonces ya tampoco los veo, simplemente los oigo. Al que sí veía mucho era rojo en la mañana, porque mandaba yo a mis nietas a la escuela, me llegaba a echar un cafecito, si no me ganaba el sueño, me quedaba bien a roco y si me ganaba el sueño pues ya no lo veía ¿ok? porque yo me levanto a las cuatro y me cuatro veinte de la mañana y a esa hora me voy a cuidar a mis nietas me duermo un ratito y a las seis y media de la mañana me despierto y llamando a mis niñas a la escuela y regreso aquí a su casa a las 8 de la mañana y entonces cuando ya este llego y empiezo a hacer mis cosas con mis animalitos a limpiar a hacer cositas porque ya sabrán con cinco gatos y dos perritas que tiran pelo como que uy jesucristo tengo mucho trabajo, dice Erika, va. Sí, nos vemos el, el, el viernes, dice, los recuerdo a los hermanos Menéndez, ¿los recuerdas? Entonces, este, pues sí, los hermanos Menéndez, yo también me recuerdo cuando estaba yo, me parece que estaba yo embarazada o ya había yo tenido a mi hijo el mayor, cuando sonó este caso muy fuerte ahí, ahí en California, ¿no? Y ahora le he tomado atención y salió esta, este, esta docuserie en Piacoc esta plataforma y entonces este dice Erika Martínez si ven muchas veces con dice Erika perdón Erika Martínez si ven muchas veces con chio yo también y también ve con Roberto Estrella presenta sí sí también Robertito pon tu tú este ok entonces este para que te vayan a ver conéctense con Robertito también hizo un programa de caricaturas que me encantó Ajá. Marco Reos dice Erika te invitamos al canal de Tocho Morocho Ahí tocan temas muy interesantes y con el amigo Roberto Estrella. Sí, cierto, también. Dice, todos en este en ese tiempo lo odiamos. Ay, sí, los odiamos. Y hasta ahora supimos la verdad que ellos alegaban con el señor juez, pero usted sabe más. Sí, fíjate que es muy triste, muy, muy triste. La verdad es que nadie les creyó. Nadie, nadie les creyó, ¿no? Entonces, este, pero ahora que ha salido pues uno de los exmenudos, menudos. A, a hablar y a contar su experiencia con el padre de, de estos muchachos. Entonces es que ahora se les crea a estos chicos, ¿no? Dice Roberto Estrella: Yo te entiendo, che, yo también con mis seis gatijos y el trabajo de noche se complican algunas cosas. Jeje. Sí, la verdad es que sí, no. Es bien, bien difícil. No, no, no crean que es fácil. Entonces, a veces. Eh, pues ustedes aquí veo que yo que ocupan que los veo desde el alambre, ¿no? Yo me imagino que es eso, que no comentas ni nada, pero estás oyendo nada más. Me imagino que ocupan ese término. Así, ah, la verdad es que yo no estoy muy, muy relacionada con eso. Dice Erika Martínez con los cadres, no vayas. Ay, ¿por qué? Bueno, yo fui nada más porque me recomendó Gaby que fuera a ver la entrevista de la señora, ¿eh? Yo ya sé qué pasa ahí y no sé. Dice, jaja, ja, Laura, sí, con esos es Nel, <laughs> Nel, dice Erika Mar, correcto, sí, sí, eso fue lo que pasó, ¿no? Está, está muy, muy, muy feo, muy feo. Dice Marco Reuchio, ese tema de los hermanos Meléndez está muy escabroso. Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, ellos desde un principio decían la verdad, ¿no? Ellos, este, decían la verdad y la verdad es que no, no, pues no, le, no les creían y pues ahora se han revelado en aquel tiempo, eh, revelaron ellos muchas cosas que, que eh, no les permitieron sacar, el juez no permitió que, que se dijeran y por lo tanto se, se mantuvieron en secreto, pero ahora con esta onda de, de, de este ex menudo ahora ya están sacando pruebas que en aquel tiempo no permitieron que las sacaran entre ellas, aquí rapidito les voy a decir, uno de los muchachos comía mucho limón, mucho mucho limón y mucha ketchup ¿Verdad? Katsup, que se dice en México. ¿Por qué? Porque como el papá lo obligaba a, a comerse su semen, ¿verdad? Entonces él comía mucho limón porque él en no sé dónde leyó que comiendo mucho limón y comiendo mucha ketchup, eh, cuando tú te comías otra cosa ya no tenía sabor. Ajá, eso es una de las cosas que, que ahora esa prueba, en aquel tiempo como fue un... un un caso muy mediático muy sonado como bien lo dice Erika los odiábamos no porque era increíble que ellos hubieran matado a sus padres entonces este eh, pues se hizo tan mediático que no los dejaron presentar todas sus pruebas entonces ahora estas pruebas van a salir a la luz y ellos van a presentar este pues sí van a presentar todas sus pruebas porque ellos ya cumplen eh, quieren pues ver si ya este pasados 30 años ellos ya pueden salir ya pueden salir, ¿no? Entonces, este, ahora es que van a, van a presentar estas pruebas. Dice Erika Martín, no inventes, Laura Gómez, los cuadris son a toda madre. Ah, ya lo dije, o lo pensé. Ah, ya lo dije, qué importa. Dice Goyita, qué fuerte ese caso. Sí, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, esto lo tengo planeado desde hace meses, meses, pero, este... Por una cosa o por otra no lo hago y no lo hago. Pero ya el viernes, primeramente Dios, el viernes ahora sí ya porque tengo todo y ya quiero también despejar mi computadora un poquito porque tengo videos y tengo fotitos y así. Entonces ya quiero, ya quiero eh, sacarlo también porque lo traigo siempre aquí. Siempre digo, ahora sí el mi lunes, ahora sí el miércoles, ahora sí el viernes y ahora sí nunca lo hice. Entonces, este, ahora sí el viernes, ¿no? Dice... Vea donde quieras, hermosa Erika Martínez. Pues sí, todos somos los libres de andar donde queramos, ¿no? Donde queramos y donde nos sentamos a gusto, ahí vamos a estar. Eso que ni qué. Entonces, este, pues sí, chicas, entonces el viernes, primeramente Dios, y también, eh, me parece, no, esté, no estoy segura, habíamos quedado hoy que sí, el viernes va a estar eh, una personita conmigo contándome una historia. Este, no sé si la hagamos antes. O antes de, de los menudo y, y los hermanos menéndez. ¿No? Vamos a ver cómo, cómo nos organizamos. Pero sí, ya quiero yo soltar lo de los hermanos menéndez porque ya lo traigo aquí, 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 aquí. Y también veo una serie en esa misma plataforma de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también. Entonces, este va a estar muy bueno también porque hay gente que no está de acuerdo con la inteligencia artificial, no está de acuerdo con, ay, no me recuerdo cómo se llama ahorita esto, ajá de que estén, este, por todos lados ya estén las cámaras, ya esté tanta seguridad, hay mucha, mucha cosa, que también vi en una serie de esto de la inteligencia artificial. También ya, este, tengo por ahí un resumen. ¿Verdad? Sobre eso. Dice Goyita, el viernes aquí estaré. Sí, Goyita, el viernes, meramente Dios, aquí nos vemos. Erika Martínez, gracias a todas, dice. Gracias a ti. Dice Marco Ríos, aquí estaremos presentes, Chío. Muchas gracias, Marco. Dice Goyita, es que en manos de gente mala es un peligro. Sí, la inteligencia artificial, sí. Sí, e incluso es lo que alega muchas mucha gente, son activistas que están presentando ante los senadores, ante el gobierno, por qué es que ellas no quieren que se permitan, por ejemplo, en los edificios donde uno vive, ¿verdad? Dice Laurita Gómez, viernes a las 8, sí, a las 8, a las 8 aquí primeramente Dios nos vemos. Entonces, es, ellos están dando sus razones del por qué no, no quieren. Eh, tengo un resumencito por ahí de esto, de una, de una de una serie que vi sobre la inteligencia artificial. Después de los Menéndez, me voy a preparar un poquito mejor para, para lo de la inteligencia artificial. Es otra que vi. Ok. Marco Reos, me despido. Chicas hermosas, Gollita, Erika, Laura. Ok, Marco, yo también ya me voy. Ya es un poco tardecito aquí. Entonces, este, nos vemos. Primeramente, Dios, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche para hablar sobre los menéndez y el este y el caso de de, de los menudos, ¿verdad? Bueno, uno, ¿verdad? Uno de, de, de los menudos que ya se atrevió a, a hacer la denuncia, ¿verdad? Entonces, este dice, los veo en Tocho Morocho, claro que sí, ahí. Dice, nos vemos, Goyita. Muy bien, Goyita. Entonces, este, nos vemos a todos, amigas. Os excelente noche. Muchas gracias, Roberto. Igualmente, que descansen. Tengan una excelente noche y estamos entonces este en contacto. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche, ¿Ok? Para contarles ahora sí lo de los Menéndez. Ay, Dios mío. Yo no sé qué hago. Le aprieto por un lado y es por otro. Pero entonces, este, aquí nos vemos. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. ¿okay? Vamos a tener que hablar muy seriamente con Gaby porque se nos anda saliendo del guacal. Muchas, muchas saliditas. ¿ah? Ahora verás, Gaby. No es cierto, es bromita, amiga. Es bromita, es bromita. Ya sabes que te queremos. Un abrazo. Dice Marco Ríos, allá nos vemos, amigo. Ok, pues buenas noches, chicos, chicas. Muchas gracias a mis amigos de Facebook. Gracias por estar aquí. Ya, ya los pude conectar. No, no había podido. Entonces, este, Laura Gómez dice, vámonos corriendo con Armando y Angelito. Entonces, este, pues yo no puedo ir, ya saben que me tengo que dormir, porque miren, ya son las 11 aquí por donde vivo yo en su casa, son las 11 de la noche y yo me levanto a las 4 de la mañana. Entonces, muy pocas horitas me quedan para dormir. Este, así está la cosa. Entonces, cuídense mucho. Buenas noches. Gracias a los de Facebook, gracias por su like, gracias a los de YouTube que están aquí. Muy buenas noches y ya adiós. Adiós, adiós, abrazos, abrazos, abrazos. Para todo. Que tengas buena noche, tío. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. Adiós.